Bueno, Raquel, cuéntanos un poco cómo se encuentra la motivación del equipo de cara al debut mundialista. Bueno, todos estamos muy emocionados, obviamente que nos ponemos ansiosas porque, o sea, ya queremos que llegue el partido, nos ponemos impacientes, pero hay mucha expectativa y queremos que ya el día llegue. ¿Cómo creen que será ese primer encuentro contra ellas? ¿Qué podrán esperarse a las españolas? Bueno, lo que hemos visto es que tienen una idea de juego muy parecida a la de nosotras. Y probablemente sea, más bien va a ser un partido muy interesante porque en todo sentido nos parecemos, las dos selecciones estamos por primera vez en un mundial y la idea de juego, repito, es muy parecida, entonces va a ser un buen partido para empezar. Bueno, ya estás cerca de vivir tu tercer mundial. ¿Qué expectativas tienes de este mundial? Bueno, ese tercer mundial para mí es bastante especial, obviamente porque es un mundial mayor, pero a nivel personal lo estoy disfrutando mucho más porque me siento con más seguridad como jugadora y también pienso que el grupo está más maduro que en selecciones pasadas, al menos en las que yo he estado. Entonces es muy, o sea, hay mucha expectativa y hay mucha emoción en la que me siento.